Hello, Contadowers, ¿cómo están? Soy yo, su amiga, la siempre virgen, acuerpada, subliminal, vedette. Y hoy vengo en mi papel de la Colis Ayala, muy a la Patty Chapoyles, con todos los chismes más relevantes de la comunidad LGBT, X, Y y Z, Jotas. Les traigo unos chismes Jotas de escándalas. Para iniciar, de escándalas, estúpida. Tan pronto, el 2018 estará lleno de errores. Y pues cuéntenme, Jotas, ¿cómo se la pasaron celebrando el año nuevo? Yo ya no puedo con tantas desveladas, Jotas. Ya no sé si llegue con vida a terminar el Guadalupe Reyes, Jotas, porque mucho chupe, mucho tamal, mucho chacal, Jotas, la dejan a una bien chupada. Pero ya, me tengo que meter al gimnasio y a vender la caricia más perra que nunca, Jotas. Sin más que decir, ¡comencemos! El primer chisme que les traigo, Jotadowers, es de la Kardashian de YouTube, Renata Altamirano, la reina de las Naucalpans, Jotas. Por fin pudo juntar sus 10 mil pesos para ponerse los brackets. 999, Renata, si te mueve, Jotas. Ahora sí, ábrete, Kim Kardashian, Paris Hilton, que llegó otra más perra de sonrisa colgante. Ahora sí, el mal de Atans la va a seguir a esta mujer. Y ya, ya basta de que le estén diciendo dientes de piraña, dinosauria y así apodos muy despectivos respecto a sus dientes. Así que ya, Jota, sí se pudo, chiqui. El siguiente chisme que les traigo es de Paco del Mazo, Jotas. Fue asaltada en las DFs. Ay, no. Iba saliendo de esa gran ciudad a visitar a sus familiares por fiestas decembrinas y de repente, Jotas, llegó un policía. No sé qué le estaba fallando las luces o algo pasó por ahí. No sé qué pasó. Y pues el tipo se subió a su carro y le sacó el dinero de la cartera. Ay, no. Ya no sabe más ni en quién confiar. Subió un video llorando. Chille, chille. Impotencia. Porque este tipo me la asaltó. Ay, no, Jota. Qué valiente, Jota. Yo no me atrevería a subir un video llorando. Ay, no. Ridícula, sí. Cursuliente y ridícula. Pero bueno, no pasó a mayores. Así que ánimo, Jota. Ánimo y actitudes. Pues llega otro chisme de otra youtubers, chiquis, porque este 2018 está lleno de escándalas. Se filtran supuestas fotos de Pepe, de Pepiteo, haciendo un oral, Jotas. ¡Ah! Como ustedes saben, la Musculoca y la Glenda Chucky son las trolls de la Twitter, chiquis. Y pues subieron ciertas imágenes de esta mujer. En lo personal no se me figura, Jotas, porque la toma está como el chacal así de frente. Digamos que ella está así como agachada y se ve la pija. Y pues sí le da así como el aire a Pepe, pero no estoy al 100% segura. Ay, no, Jotas, qué mierda. A mí a veces me da mierda donde se filtren mis videos con los chacales. La otra bien trepada del chacal, ay no, qué horror. Por eso sí los tengo bien, bien guardaditos todos esos videos. Porque al rato como la Jenny Rivera o como Paris Hilton bien perra dándole a los chacales. Qué mierda. Pero bueno, Jotas, tengan mucha cuidada porque ya no sabe una ni en quién confiar. Porque hasta los chacales la andan quemando a una. Ay no, qué horror. Prosigamos con estas noticias de escándala. Hace unos meses Pitbull reveló que la canción original Hey Ma tenía las colaboraciones de Romeo Santos y de Britney Spears, misma que fue descartada aún por razones desconocidas. Sin embargo, el audio de esa versión se filtró hace unas horas, dejando a todos bastante sorprendidos, ya que suena mucho mejor que la que conocemos y en donde participan Camila Cabello y J Balvin. ¿Qué les parece, Jotas? Famoso rapero utiliza el Grindr para ligar, Jotas. Pues resulta que en una entrevista al rapero Eminem le hicieron la pregunta que qué aplicaciones utilizaba para el ligue, chiquis. Y él respondió que el Grindr y el Tinder. Ay, Jotas, ¿quién lo iba a imaginar, chiquis, el apocalipsis
sí se ve que es de esos chacales tatuados que con un polvo te dan un revolcón J, marca morirás. No es mucho de mi tipo, J. Ay, más de mi tipo es como un muchacho que acabé de conocer. Cuéntales cosas de chisme y estás. Lo amo, J. Siento que este es el nuevo. Hermoso. Ya, estúpida, ya. Y pues, J. Las gringas, si quieren conectar, ya babosa, estás pensando en otro hombre, ya estúpida. Bueno, es todo, no me importa, ya adiós, ya. Ay, no estoy jotinosis, ¿cierto? Ya estúpida, ya. Ay, no, ya. Ahora pasemos a nuestra sección favorita de película, J, donde les voy a recomendar las películas más perrichis de esta temporada. Y la primera que les quiero recomendar es esta. Stars, el último Jedi Wars. Star Wars, el último Jedi. Ay, babosa. Creí que este 2018 te ibas a poner bien perra a leer y preparar tus videos así. Rápida. Pues yo no he visto ni una sola película de Star Wars. Ay, no sé de qué se trate, pero sé que varios de ustedes son muy, muy otakus y... Ay, no sé. Pues vayan a verla, Jotas. Y la que también les quiero recomendar es Jumanji, Jotas. Yo sí fui fan de la primera película. Ay, qué padre. El pero que le pongo a esta es que en vez de la tabla es un videojuego y eso no me gusta mucho, chiquis. Aparte se meten en el mundo de Jumanji, Jotas, donde Bruce Willis fue atrapado con mucha dinosaurio y Pokémon a por ahí, Jotas. A lo mejor esta sí la veo, porque soy muy fan de la primera, pero no sé, La Roca no me gusta mucho, no me gusta mucho el actor, chiquis, pero sí, sí la voy a ver, chiquis. Al cine, pues ya mínimo pirata, ya ni modo. Bueno, Jotas, hasta aquí, las amo y las quiero ver triunfar, corazonas, gananda, como siempre.